Hola, yo soy Ana Rodríguez y le mando un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas. Estamos en el foro de DGES TV y bueno, hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 63. Este es el programa de nuestros alumnos y ellos nos van a hablar sobre los derechos humanos, ¿cierto, chicos? Bueno, pero antes que nada, de empezar el programa, se van a presentar cada uno y a continuación nos van a hablar sobre el tema. Por favor, profesora. Mi nombre es Jenny Maritza Díaz Pérez y soy profesora de nuestra querida Escuela Técnica número 63, impartiendo la asignatura de español. Yo me llamo Javier y soy estudiante. Yo me llamo Daniela y soy estudiante. Yo me llamo Valeria y soy estudiante. Yo me llamo Mía y soy estudiante. Yo me llamo Mauricio y soy estudiante. Vamos a empezar con nuestro querido alumno. Mauricio, ¿qué son para ti los derechos humanos? Los derechos humanos nos distinguen como persona porque es como nuestra libertad de hacer con ellos nuestros derechos y también para defendernos. Para ti, Mía, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes que se tienen que respetar entre todos los seres humanos para tratar de no violarlos, para que sea mutuo. Chicos, ¿por qué se dice que los derechos humanos son inherentes? No se pueden quitar. Así es, desde que nacemos como seres humanos, pues nadie nos puede quitar nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Tienen alguna jerarquía? Valeria, ¿los derechos humanos tienen alguna jerarquía? Yo digo que no, pues porque todos los derechos humanos son importantes. Pero para algunos de ustedes, específicamente un derecho humano que ha sido muy recalcado por sus papás o que defiendan constantemente, Ortiz. El derecho al estudio. Derecho al estudio. Sí. ¿Qué otro? El derecho a tener un hogar, derecho a tener un nombre, etc. Chicos, ¿me pueden mencionar también cuáles son los derechos de los niños? Mauricio. Derecho a la educación, derecho a tener un nombre, derecho a tener un hogar, derecho a la salud más que nada, ya que muchos niños no lo tienen, y nada más. Derecho a jugar. A jugar. Padierna, ¿qué pasaría si los mexicanos o todo ser humano solo tuviera obligaciones y no tuviera derechos? Pues yo creo que regresaríamos a la época en la que hablo por todos y no queremos regresar, que sería la esclavización. Pues porque solo tenemos responsabilidades y no tuviéramos ningún documento que nos legalice como personas. Ahora, ¿y qué pasaría si solo tuviéramos derechos y no obligaciones, Mauricio? No seríamos responsables. ¿Ustedes consideran que se debe haber una balanza entre nuestras obligaciones y también cumplir nuestros derechos? Claro. ¿Sí? ¿Por qué, sí, Mauricio? ¿Mande? ¿Por qué es necesario que sean equilibrados tanto nuestras obligaciones como derechos? Porque las obligaciones son nuestras responsabilidades tanto como personas como para las demás personas. Y nuestros derechos serían como nuestras libertades, por así decirlo. ¿Desde que nosotros nacemos, nacemos libres o hay algo que nos ate a no tener? Nacemos libres. Siempre desde que nacemos ya tenemos derechos. Así es. ¿Qué pasaría también desde si no hubiera derechos y nadie los respetara? ¿Qué pasaría si en una sociedad no se respetaran los derechos? Pues que sería una ciudad que no se respetaría ni a las personas ni a la autoridad. Sería libre de violencia. Así es. Ahora, chicos, esta pregunta sobre todo muy importante y en esta época que vivimos. ¿Ustedes han sido, han vivido alguna injusticia con compañeros que no se hayan respetado derechos o creen que en realidad se cumplan todos los derechos como lo estipula nuestra ley? Pues de mi parte yo digo que no, porque México es un país en el que hay personas en las que sí respetan los derechos humanos, pero hay otras que no. Hay otras que son tratadas injustamente. Por ejemplo, las personas de comunidad indígena, aquí en la ciudad son tratadas muy mal. En este punto, qué bueno que lo tocas. Sabemos que para todos existen documentos que amparan nuestros derechos,
Y qué bueno que mencionas a la comunidad indígena. De hecho, también tenemos un documento que ampara estos derechos. ¿Cuáles son esos, ese documento? ¿Alguien lo conoce? El que defiende los derechos de los indígenas. Que deben ser tratados igual como aquí. Así es. ¿Sí? También hay otra cosa, la violencia entre la mujer y la violencia de género. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que hay también un documento que ampara a las mujeres, que sean tratadas con cordialidad y que no se les discrimine por ser mujeres. ¿Alguien conoce ese documento? Es el documento de no a la violencia contra la mujer. Así es. De hecho, que este documento es internacional, ¿sí? Chicos, ¿por qué surge la Declaración de los Derechos Humanos? ¿A partir de por qué surge? ¿Por qué es importante todo esto? Yo creo que desde que iniciamos con la Revolución Francesa, pues porque los pueblos no tenían como esa libertad y pues querían ser tomados en cuenta para su gobierno. Así es, Mauricio. Aparte de que con muchas personas así injustamente encarceladas, tampoco no tendríamos esa libertad, como incluso como tú dijiste, desde la Revolución Francesa sucedió todo, ya que era un momento de esclavitud en el que solo torturaban a la gente, asesinaban, y es por eso todo empezó eso. Así es. ¿Cuál es el documento internacional que defiende todos nuestros derechos y que no solo está hecho para los mexicanos, sino para todo el mundo? La Declaración de los Derechos Humanos. Así es. ¿Dónde se promulgó o dónde se estipuló esta declaración? Desde la ONU, ¿no? Así es. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, quien las llevó a cabo, y fue esta institución a que a partir de ella se estipulan todos nuestros derechos. Ahora, chicos, como mexicanos tenemos una ley para nosotros. ¿Cuál es la que nos rige como mexicanos y que también defiende nuestros derechos? La Constitución Política. La Constitución Política de los mexicanos. Hay un artículo tercero que sobre todo es dirigido para toda la humanidad, pero ahorita para ustedes como estudiantes, ¿sí lo conocen, el artículo tercero? No. ¿No? Bueno, se los digo, derecho a la educación, ¿vale? Ustedes como jóvenes tienen derecho a la educación y sobre todo recibir una educación de calidad. ¿Ustedes conocen también alguna organización que difunda los derechos de los humanos? Puede ser que la Suprema Corte. Bueno, es parte de... ¿Sí? Chicos, ¿quiénes defienden nuestros derechos aparte de la ONU? La UNICEF. La UNICEF, claro, qué bueno que mencionan esto aquí. ¿La UNICEF qué se encarga? Sobre todo, ¿defiende los derechos en específicos de quién? De los niños. De los niños, ¿sí? Y por último, para terminar, ¿cómo podríamos difundir todos los derechos humanos? ¿A través de qué? Para que las personas los conozcan. Y... Puede ser que mediante una explicación de ello o una asamblea sobre ello. ¿Qué otra idea tiene? Yo creo que, pues, como nuestra sociedad está muy apegada al internet, pues podemos hacer como campañas para ir a enseñar a las comunidades indígenas. O videos, ¿no? Que claro. Suban a las redes sociales e invitar a las personas, ¿no? A conocer sus derechos. También por lo mismo, por campañas, que se hable sobre el tema e invitarlos para participar, en que conozcan más sobre el tema y puedan saber en qué momento defender sus derechos. Inclusive también yendo a las comunidades indígenas, ya que muchos no los conocen. Podemos dar pláticas ahí también. Entonces, a pesar de que sabemos que tenemos derecho, pero precisamente a veces por eso suceden cosas injustas, de que no tenemos el conocimiento, ¿no? Y como ustedes lo acaban de decir, es bueno difundirlos a través de esto. Como por ejemplo en la violencia de la mujer, las mujeres a veces no conocen sus derechos y se dejan... por ejemplo, ¿cómo se dice? Los estereotipos de las mujeres, que es cocinar,
tener hijos y no trabajar y no estudiar. Sí, claro, hay solo personas, será más de casa. Ajá, hay personas que no lo, hay mujeres que no lo conocen. Yo creo que por eso se da esto de la violencia en la mujer. ¿Y qué opinan ustedes que estos temas se vean desde educación secundaria? De hecho, que no solo desde primaria, sino en nivel secundario también. ¿Qué opinan de esto? Pues que es muy bueno. De mi parte sí, porque hay niños que a veces no les da como el interés de saber sus derechos. Y pueden estar implicados, no sé, en cosas ilegales y que sean tratados injustamente, pues, no sé, en esa parte, ¿no? Como de la cárcel. Y es importante, pues, conocer nuestros derechos para... Sí. Ahorita que mencionas tú, personas que pueden estar en peligro de algún delito, la pregunta es, ¿también una persona delincuente tiene derechos? Sí. ¿Triste? Y no. Sí, sí. Sí y no. ¿Por qué sí y no, Mauricio? Porque como usted dijo, maestra, son delincuentes. Y ellos también les pueden quitar, por así decirlo, sus derechos ya por medio de lo que hicieron, si es muy grave o no. Sí, los tienen, solamente que les quitan ciertas pues beneficios, ¿no? También hay que aprender a respetarlos para que se cumplan como debe de ser. ¿Alguna sugerencia que quieran dar a nuestros televidentes para los derechos humanos? Pues que de verdad quieran y tengan como ese aprendizaje sobre los derechos humanos para cualquier situación que se les pueda dar en la vida cotidiana. Que cuando no respeten sus derechos, pues denuncien. Que se den más información y se den ese apoyo para poder saber más sobre el tema, para en cualquier momento poder tener en mente qué derechos tienes como persona. A pesar de todo, los tienen que saber porque hay gente que se aprovecha de los que no saben sus derechos. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias por acompañarnos, perdón. Y bueno, cuéntenme un poquito cómo se sintieron. Ya un poquito nerviosos, ¿verdad? Poco. Sí, porque venían bien preparados y después se pusieron bien nerviosos. Pero lo ejecutaron muy bien. Le sale muy bien, chicos. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Y por favor, si gustan, mandarle un saludo a la escuela, alguna familiar, amigo. Adelante. Pues yo les quiero mandar un saludo a nuestra comunidad escolar, a todos los maestros, a nuestros compañeros. Y pues, hola. Literalmente. Yo le quiero mandar un saludo al Salón Segundo C, ya que ellos me lo pidieron. Y ya. Saludos. ¿Alguien más? Yo quería mandarle un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 63 y tanto a mi familia. ¿Profesora, usted o...? Sí. Un saludo a todos mis compañeros de la Técnica 63, a todos nuestros queridos alumnos y a nuestra directora, la licenciada Yajaira Gamiochipi. Muy bien, chicos, muchas gracias. Sí, yo hablé con su directora y nos brindó las facilidades para que ustedes vinieran, así que le mandamos un saludo y muchas gracias. Ya estuvimos ahí con ustedes hace poquito en un evento y la escuela quedó muy muy bonita, entonces esperemos visitarlos pronto. Y ustedes también, espero que el próximo ciclo escolar vengan a radio. Claro, entonces, para que sí. Claro que sí. También vengan con ánimo. Muy bien, muchas gracias, esto fue todo nuestros alumnos y no me voy sin antes despedirme y mandarle un saludo, un agradecimiento muy especial al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es nuestro nuevo director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Muchas gracias, yo soy Ana Rodríguez y esto fue nuestros alumnos. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bye.